Hola amigos de YouTube, que Dios me lo bendiga. Les saluda Aret de Latis con la Nicaragua. El día de hoy tengo algo muy exquisito aquí preparado para ustedes, o preparándolo mejor dicho. Voy a hacer un arroz estilo chino. Es uno de mis, bueno, los arroz favoritos aquí que tiene mi esposo. Aquí tengo una cebolla picada, uno como un cuarto de un chiltoma verde y una mitad de un chiltoma pequeño rojo. También tengo tres dientes de ajo. Hello, veggies. Bueno, aquí tengo, ya les expliqué qué es lo que tengo, ¿no? El ajo, cebolla, chiltoma rojo y verde. El aceite lo dejo a su discreción, el que usted desea. La otra noche me sobró un pedazo de lomo de cerdo que mi esposo había cocinado. Entonces decidí que lo iba a hacer así, lo voy a cocinar de esta forma. El arroz, cuando lo va a hacer, es preferible cuando lo va a hacer de esta manera, es preferible que el arroz sea de la noche previa. Pero no había ni pensado que iba a estar haciendo esto, así que lo estoy haciendo con arroz cocido fresco ya. Mi mamá me lo acaba de hacer, así que... Ok, bien. Esto se va a seguir cocinando aquí. Vamos a hacer un ladito aquí. Lo vamos a hacer a un lado, porque vamos a cocinar los huevos. Cuando se cocina con huevos, tiene que tener mucho cuidado también de lavarse bien las manos, estar bien higiénicas sus manos. Normalmente el huevo se supone que le tienen que echar a último momento, pero el problema está en que si usted hace eso, el arroz entonces le queda muy masoso y eso yo no lo quiero. Va a necesitar salsa soya. You will need some soy sauce. Perfecto. Y ahora solo estoy añadiéndole el lomo que me había sobrado, me quedó restando la otra noche picadito. Miren, como pueden ver, lo vamos a freír un poquito, un ratito, para que vaya entrando en calor y vaya tomando los sabores. Estoy bien intentada ahorita, con ganas de echarle salsa inglesa y comer otras cositas ahí, pero me voy a restrain, me voy a retener. Voy a tratar de dejarlo lo más doradito posible. Bueno, lo dudo que lo pueda lograr por él, porque ya están todas estas cosas aquí, ¿no? Pero... a esto le voy a echar un poquito de sal, de polvo de ajo, porque... simplemente porque a mí me gusta. Si usted no quiere, no lo haga. A mí me gusta mucho el ajo. Aquí en Canadá aprendí a comer el ajo. Antes yo recuerdo que yo era ajo. Pero aquí se usa bastante en las comidas porque ya es un aromático también. Las perfuma riquísimo. Les da buen sabor. Ahora le vamos a echar a esto, le vamos a echar
el arroz. Now we're going to incorporamos el arroz con todo lo demás. Como ustedes ven aquí. Con cuidado con, para que no maltratemos el arroz. El arroz, si usted tiene acceso al arroz jazmín, es uno de los mejores arroces que usar. Clase de arroz para usar de, para esta clase de comida. Si no tiene, pues no hay problema. Use lo que tiene. No nos vamos a complicar la vida. Ahora le vamos a echar. Si usted tiene esto, cosas frescas, pues esto se lo fresca, pero le vamos a echar vegetalitos así como el pitipois, maíz, iba a decir maicito, maíz, ¿cómo se llama esta cosa, hombre? Zanahoria. A mi parecer me le hace falta un poquito más de vegetales, así que le voy a echar un poquito más de maíz. Lo que tengo es maíz congelado. Solo para que se cocinen bien los vegetales, le voy a tapar un ratito, ni siquiera 5 minutos, sino que solo para que suden y regreso con ustedes. Bueno, a mi gusto le voy a echar estos gérmenes de frijol soya. To my liking, si usted no quiere solo echarlos, no se los voy a echar, perdón. No se los eche. Yo sí. Solo por la pinta, oiga. También le acabo de echar, otra vez, a mi gusto. Esto no necesariamente se le va a echar. A mi gusto, un poco de cilantro. Un poquito, miren. Solo para aromatizar. En now, lo último es que le vamos a echar la salsa soya, de la que usted quiera, la que usted tenga. No nos vamos a sobrepasar, aunque esto necesita bastante salsa soya, pero no nos vamos a sobrepasar. Smells good. Esto huele riquísimo, gente, riquísimo, se lo digo yo. Oh yeah. Ahora lo único que hacemos es revolver. Now we do just incorporate. Revolvemos todo bien para incorporarlo perfectamente. Lea, can you relax, honey? Lo puedes servir así solo o lo puedes acompañar con alguna otra cosa. No sé, frijoles. Frijoles fritos. No sé, algún frijol que sea lujoso. Frijoles verdes, por ejemplo. Con alguna ensalada, pero así como está, es una comida bastante nutritiva y no le falta, no le falta más nada, diría yo. Vea, oh, como pueden ver, y ahora solo dejamos que se dore un poquito el arroz por debajo. Cosa de unos 2 minutitos. Cada granito de arroz tiene que uno que tratar de que quede bien cubierto de la salsa soya. ¡Lea! ¡Lea! You're gonna have to excuse that, but it's my home, right? It's real life. Voy a tener que culpar eso, pero
bien real. Ahí está mi perrita. Bueno, Dios le bendiga. Suscríbase a mi canal si no lo ha hecho. Dele deditos hacia arriba también, por favor. Y nos vemos en la próxima receta. Bye. Chao.